¡Que me muero! Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un video más de My Hero Ultra Impact. Y bienvenidos hoy al anuncio oficial de World Heroes Mission. Es que estaba cantadísimo. Ya lo sabía, bueno, ya os lo iba comentando desde hace bastantes días, que estaba cantado que los héroes de World Heroes Mission iban a aparecer. Y realmente, si tenían que aparecer en algún momento, es ahora. ¿Para qué? Para jodernos el culo bien fuerte. Hay cositas que me han gustado de este anuncio, porque al final la actualización ya ha ocurrido, ya se ha actualizado el juego. Espero que ya hayan solucionado un montón de bugs, etcétera y demás. Pero lo que es los banners aún no están disponibles. ¿Cuándo van a estar disponibles los banners? Bueno, los banners, el banner, otra de las cosas peligrosas del evento. Y es que recordad que en este evento de Summons el banner va a ser único, y en ese único banner van a estar los tres. ¿Eso qué quiere decir? Pues que absolutamente nada, absolutamente nada te garantiza que vayas a tirar buscando a X y te salga ese X. Esto tiene sus puntos positivos, y es que obviamente puedes sacar a todos los personajes de la collab en un mismo multi, y también tiene su punto negativo, y es que puedes ir buscando X y que te salga Y todo el rato, pero todo el rato. Y ya no es que te salga Y, es que también te salga Z. Que tengas X y Y y no te salga Z, pues te van a salir X y Y, vamos, hasta que te canses. El Pity entiendo que va a ser el mismo funcionamiento, no sé si habrá algún tipo de cosa especial para el banner, a lo mejor cosas rebajadas o algo por el estilo, la verdad es que sería increíble, pero personalmente no lo creo. Igualmente, mañana saldremos de dudas, ¿ok? Pero bueno, el banner de Nejire se acaba el día 25 del 2 de 2022 a las 14:59, y que sepáis que el banner de World Heroes Mission, que hoy tendréis bastantes vídeos al respecto, pues básicamente entra en el minuto después. El minuto después entra el banner. Punto positivo, el banner va a durar un mes. Bueno, más de un mes. No, bueno, técnicamente no, porque ya sabemos que febrero tiene sus cositas. Va a durar un mes, dejémoslo ahí. Hasta el día 28 de marzo. Esto quiere decir que en este mes no vamos a tener absolutamente nada más de nuevo contenido. Yo creo que no. Yo creo que cuando llevemos dos semanitas de banner, es bastante probable que tengamos también un banner nuevo para acompañar, ¿vale? El típico banner también para intentar hacernos gastar las pocas gemas que hayamos conseguido ahorrar después de esta colaboración, ¿no? Nos vamos a estampar que flipas. Te recomiendo, perdón, seguirme en Twitch, ¿vale? Mañana, ¿a qué día es? O sea, ¿mañana qué día es? Por la cara. Mañana día 25, ¿no? Pero quiero saber el JST, porque ya sabéis mis problemas con los japoneses. JST 1500. ¿Qué hora es? Espérate, que soy retrasado y no he escrito el 15 por algún motivo. 125 tampoco. JST 1500, las 7 de la mañana. Pues gente, mañana a las 7 de la mañana estaremos en directo estampando todas nuestras gemas en el evento de World Heroes Mission. Y seguramente por la tarde seguiremos, porque hay mucha gente que quiere tirar conmigo, cosa que me hace muchísima ilusión. Si queréis apuntaros, pues ya sabéis que podéis hacerlo en Discord, y tiraremos todos juntitos, y bueno, intentaremos sacar los máximos héroes de World Heroes Mission posible. Así que sin más, el evento, como os mencionaba, va a durar todo un mes, lo cual está bastante bien. Y los héroes de esta colaboración son nada más y nada menos que el Midoriya DST, todo obviamente los héroes de World Heroes Mission, el Bakugo STR y el Todoroki ABL. Para los de la Roxe, el Todoroki ABL es azul, ABL azul, STR rojo y también DST morado, ¿vale? MND amarillo, y nos faltaría INT, que es INT, verde, que no hay ninguno seres de esta colaboración, o sea, de esta colaboración que tengan esto. Por otro lado, tendríamos el Hot Pick de las memorias, que esta memoria está rotísima, pero rotísima, o sea, no os hacéis una idea de lo rota que está. Ayer la estuve revisando, hoy os hablaré de absolutamente todas las novedades de World Heroes Mission en otro vídeo, bueno, novedades de cuáles son mejores, a cuál debéis buscar, etcétera. Así que, sin más. Y luego, pues, simplemente lo típico, ¿no? Nos mencionan que los héroes que han aparecido en este banner, hay posibilidades de que vuelvan a aparecer, ¿no? Pero esto te lo ponen absolutamente todos los banners, ¿no? Pero se cubren las espaldas. Esta colaboración ya tuvo lugar en la versión JP, lo cual quiere decir que los jugadores de la JP ya tienen muchos de ellos estos héroes, y ya muchos de ellos no tienen por qué tirar. Y esto es algo que les viene increíblemente bien de cara al aniversario. ¿Por qué? Porque el aniversario está a la vuelta de la esquina. Lo hemos hablado muchas veces. La versión JP es exactamente la misma que la versión global. O mejor dicho, la versión global es exactamente la misma que la versión JP. ¿Qué no tienen en común la versión JP y la versión global? Pues que la versión global tiene 2 semanas y la versión JP tiene 10 meses. ¿Que tenga 10 meses? ¿Qué significa? Pues que dentro de un mes, cuando este banner haya desaparecido, significará que estará cerca de esos 12 meses. ¿Y qué pasa a los 12 meses de los juegos? Pues un banner tocho, increíble, donde hay que tirarlo todo y donde espero también bastantes recompensas para poder tirar. Que oye, por lo menos eso espero llevarnos. Pero lo que hay, La liamos, gente. En fin, como tema de la actualización, nos dice que bueno, que han actualizado la aplicación, que no sé qué del tema de la
de la app update. Luego aparte nos dice que han preparado el nuevo evento. Addition of Unlocking Orbs, un nuevo ítem para desbloquear el Entered Ability Board. Esto es brutal. Esto es brutal. Esto quita uno de los problemas que tiene el hecho de que tengamos que farmear demasiado para un personaje. Es lo típico de yo que sé, el típico ítem que tenemos en muchos otros juegos también, para hacernos el personaje al tope. Obviamente no le va a subir el nivel al tope, pero le va a subir todo el Ability Board. Y esto es realmente increíble. Imagino que este tipo de ítems serán muy, pero que muy escasos. Pero igualmente, yo creo que lo merecen, ¿no? Es que coger un personaje de cero y poder subirlo al tope es una auténtica maravilla, sin necesidad de farmeo ni nada. Yo lo veo una auténtica maravilla, de verdad. También, pues bueno, nos hablan de que estos ítems se han añadido a la UA Metal Gear Shop, lo cual es realmente increíble, y que han hecho algunas modificaciones de interfaz, ¿no? Así que, sin más, va a haber dos tipos de orbes, de hecho va a haber más. ¿Cómo? ¿Alfa y beta? No me lo puedo creer. Ah, vale. Son un poquillo ratas, ¿eh? Son un poquillo ratas, ¿eh, gente? ¿Cómo que character name? Oye. ¿Pero esto solo sirve para los SRs? A ver, vamos a revisarlo un segundito. Porque, supuestamente, en la tienda, ahora, en la Gear Shop, vamos a tener estos nuevos ítems. Pero estos nuevos ítems tendremos el alfa, que va a desbloquear los primeros X pisos, ¿no? Ahí están. Solo sirven para un personaje en cuestión. Y de momento solo están los SRs. ¿Solo están para los personajes farmeables? ¿O cómo va esto? No, porque el Bakugo no es farmeable, ¿no? ¿O sí? Sí, el Bakugo es farmeable. No sé qué pensar de esto. A ver, obviamente es algo bueno, ¿vale? Pero me esperaba que esto también se introdujese para, en general, todos los personajes, no solo los SRs. Que, oye, te quitas un problema, ¿eh? Te quitas un serio problema, porque teniendo en cuenta que tenemos que gastar tantos recursos para los personajes UR, no tener que gastarlos también para los SRs, supongo que no está del todo mal. Así que yo contento. Tened en cuenta que con esto desbloqueáis todo el árbol de habilidades del 1 al 4. Y esto está muy bien, es que no lo podemos negar, está muy, muy, muy bien, solo por 600 puntos. Luego desbloquear los últimos árboles de habilidades, que serían del 5 al 9, ya nos costaría un poquito más, que son 3.000 puntazos. Pero bueno, en general ya os digo yo que lo veo bastante bien, ¿eh? Lo veo bastante, bastante bien. Así que una muy buena implementación, la de esta actualización, la verdad. Me esperaba que hubiesen más ítems de level up, pero supongo que con esta implementación lo prefiero. Personalmente lo prefiero, porque al final los ítems de level up son escasos, pero tampoco vas a tener que subir tantos personajes. Lo otro es mucho más escaso. Mucho más escaso no, sino que se hace... Sí, se hace mucho más lento. Al final subir el nivel es subir al 90. Subir al 100, como mucho. Subir al, normalmente 80, 90, 100. Pero lo otro, se hace muy, muy, muy pesado, ¿no? Así que sin más, aquí nos explican cómo utilizar los Unlocking Orbs, que es básicamente pues desde la pestaña de personajes, supuestamente. Le damos a Train... A level up, no creo que sea aquí, no será aquí, ¿no? Será un character ability board. Y vamos a meternos, por ejemplo, en un SR, que es obviamente los que tienen actualmente. Pero claro, no tengo ninguno de los farmeables. Cuenta igual. Aparecerían en todos. Unlock all. No, pero esta no es, perdón. ¡Que aquí no es! Gracias. Aquí está. Use orb, no unlocking orbs available, etcétera, etcétera. No sé, me gusta, obviamente me parece algo bueno, no lo vamos a negar, es algo totalmente positivo, así que es maravilloso. Pues nada, gente, World Heroes Mission mañana a las 7 de la mañana, estaremos en directo, sumoneando. Hoy vais a tener varios vídeos hablando sobre cuáles son las mejores unidades por las que sumonear, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues ya sabéis, estad atentos al canal. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.